de aquí empecé, de aquí se abrió todo el rollo de la mujer. Sí. Es nomás para que se acuerden, es que es de dónde venimos. Ya, 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 haciendo con 10 payantes en Aguascalientes, haciendo el arroz y ándale chiquillo, dime la cola. Con 8 chiquillo, con 8 chiquillo. Estaba yo diciendo hace rato, ¿qué estaría haciendo? Tendría 8 hijos y estaría en Aguascalientes y estaría cambiando el pañal a uno a otro, no sé, que eso sería precioso también, pero yo supongo que hubiera seguido con mi carrera, quizá hubiera cambiado de Administración de Negocios Internacionales a otra, la verdad no lo sé, pero sí puedo saber y decirte con toda seguridad que lo que estoy haciendo es lo que me gusta y lo que me hace muy feliz. Tenías idea. Y perdón que interrumpa, pero sí fue gracias a Nuestra Belleza y a Televisa que me dio esa carrera padrísima. No, jamás. Yo sabía que la iba a pasar muy bonito, que era divino, que era una gran experiencia, que iba a conocer mil cosas nuevas, pero jamás pensé que iba a ser una decisión tan determinante para un desarrollo profesional, un desarrollo como mujer, un desarrollo de vida en general tan plena, traducido en forma tan plena. Nuestra Belleza, lo comenté hace un momento, ha sido la plataforma que hizo que yo alcanzara todos los deseos, todos mis sueños, y que así pudiera obtener el éxito que yo deseaba, profesionalmente, en mi vida personal. Puedo decir que Nuestra Belleza México fue, es, de verdad, ha sido siempre la plataforma más importante para abrir todos los caminos que yo necesitaba para llegar hasta donde yo necesitaba llegar. La sencillez creo que ha sido algo muy importante. Qué curioso se oye que yo diga sencillez hablando de mí, ¿no? Hablo sencillez en el sentido de que no debemos perder los pies del piso, saber siempre que, pues que no eres más que nadie, menos que nadie tampoco, pero sí es muy importante que no pierdas de vista hacia dónde vas, todo lo que te ha costado, lo que has hecho, no olvidar todo ese esfuerzo que haces día a día para poder tener lo poco, mucho, lo que tengas. Es importante no perderse en el mundo en el que te sumerges. Es muy importante tener la cabeza fría, los pies en la tierra y no olvidar jamás que eres un ser humano que vive, que siente y que es como todos los seres humanos del mundo. No eres la última coca del desierto, porque no eres. Eres cualquier mortal. Nada más que de ti depende que seas feliz o no, y de ti depende que conserves esa humildad y esa sencillez, porque eso te abre la puerta al corazón de las demás personas. La gente te quiere cuando eres una persona normal. Es que no hay que dejar de ser normales. Porque sales en la televisión, o porque sales en la pantalla del cine, o porque te conocen millones de personas, eso no te hace más que nadie. Al contrario, te acerca más a la gente y tienes que aprender a ponerte al nivel de cada persona que te encuentras en el mundo. Entonces creo que tienes que aprender eso como tip. A mí me parece una llave de oro. No perder jamás la humildad, la sencillez. Thank you.
Antes de participar en Nuestra Belleza México, estaba estudiando turismo en Hermosillo. Me encantaba andar con mis amigos dando la vuelta, como decimos por allá. Como hace mucho calor y yo tenía un coche convertible, pues de repente le decíamos el muchachitas. Entonces nos íbamos a pasear por todo el bulevar y sus alrededores con mis amigas. Y de repente descubría libros que no eran míos en la cajuela. Y una vez me encontré hasta una sopa. Sí, señores, una sopa fría, que ya no estaba tan fría, pero estaba en la cajuela de mi coche. Eso es lo que hacía antes. Ay, mi vida cambió radicalmente. Dejé a mi familia, soy hija única, entonces me vine a la gran ciudad a cumplir mi sueño. Primero con toda la preparación del certamen, luego que me fui a Miss Mundo, la experiencia de ir a China. Era la primera vez que viajaba sola y a un viaje tan largo. Y pues bueno, después ya entré a estudiar al CEA y comenzó ahí mi carrera profesional como conductora. Lo que opinaban mis papás acerca del concurso era que pues era una gran plataforma y me apoyaron siempre al 100. Mi mamá fue la que ahí estuvo al pie del cañón, la que me hacía los outfits para las presentaciones y la que me daba mis consejos y tips de belleza. Yo les recomendaría a todos los padres que deberían de dejar a sus hijos hacer o vivir esta experiencia, debido a que te enriquece mucho como mujer, sacas una casta que igual no descubres que la tienes, te ayuda a cumplir tus sueños y sobre todo que están, bueno, todas las chicas que vienen al concurso están 100, siempre, siempre al 100 cuidadas. Entonces, no hay preocupación de que la niña salga de casa porque aquí estará en muy buenas manos y sobre todo que a partir de esta gran experiencia, su vida definitivamente cambiará. Siempre. Desde niña fue mi sueño y siempre jugaba a la reina de belleza. Por supuesto, siempre ganaba. Le ganaba a todas mis amigas. Y ya que se cumplió, pues como dice el eslogan, fue un sueño que me va a durar toda la vida y que no me arrepiento ni un segundo de haber entrado a ese concurso porque ha sido una gran plataforma y una gran experiencia de vida.